Además, hoy vais a tener suerte, porque antes de empezar a jugar, quiero que sepáis que hoy la ruleta tiene una invitada de lujo. Y se trata de una profesional que está muy vinculada tanto a Antena 3 como a este programa, a la ruleta. Y he de decir que para mí es un gran honor tenerla hoy con todos nosotros. Pero antes quiero que veamos unas imágenes de esta maravillosa presentadora. Estad atentos. Entretenimiento, sorpresa, alegría y grandes premios son los protagonistas de los próximos minutos en La Ruleta de la Fortuna. Les invitamos a pasar un buen rato. Acompáñenos, porque aquí y ahora comienza La Ruleta de la Fortuna, el concurso que todas las noches presenta Irma Soriano. ¿Qué vamos a hacer? Pues así. Sigo bajando la escalera. ¡Ah, a mí no me acompañas como a Laura! ¡Guapa! A mí no me acompañas como Laura, que ya sabe ya llegar. Pero bueno, pero ¡hola! Es que ¡hola! Hemos querido hacer ahí un... como bajabas tú en tu escalerita, sí, y sí, retomarlo sí, sí, desde aquí. ¿Dónde prefieres? ¿Este ha lado pasado, o este lado? Ha pasado un ¿ahí? Ratito. Vale. Sí, es que en nuestra ruleta yo no tenía aquí no tenías un iPad, cosas, ¿verdad? No. Yo tenía mis fichas... mis estupendas fichas. En tu ruleta de la fortuna. ¡Hola! ¡Ay, qué pues genial! Quiero que le deis un fuerte aplauso a Irma, porque hoy además me hace mucha ilusión que una gran presentadora de un gran programa, que como siempre hemos dicho aquí, ya sabéis los que nos habéis visto los días, que ha sido el programa que más presentadores y presentadoras ha pasado a lo largo de la historia de los concursos de televisión. Ha sido el que más, entre ellas tú, que estuviste casi 2 años, ¿no? Sí, 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 sí. Y muy bien, además. Al principio de esta casa. Al principio. Claro, y es verdad que no tenía estas cosas. ¿Cómo era una grabación de estas? Era horrible, ¿verdad? Porque había que dar la vuelta manualmente a las casillas. Horrible, perdona. Y aquí estos... bueno, digo de tiempo. Ah, bueno, sí, claro, porque ahora la... ¡ping! Le da, sí, ahora le das pin y ya está. Sí, bajaba la escalera, parábamos un poquito, luego teníamos menos gajos, teníamos menos, menos paneles, teníamos mucho dinero, mucha ilusión, una tele que empezaba, un concurso que era la primera vez, bueno. Y entonces lo pasábamos genial, nos daban calambrazo en directo, se paraba la ruleta y siempre en bancarrota, y un señor por teléfono en directo decía, ¿y usted qué se ríe? Digo, pues eso digo yo. Es que siempre se quedaba ahí en bancarrota, bueno, que ya no también tenéis bancarrota, tenéis... Bueno, tenemos la quiebra, sí, ha cambiado. La quiebra. Ha cambiado, ay, no es bancarrota, bueno, es quiebra, como también sí ha cambiado. La mía estaba el pendiente, en pendiente, sí, el tuyo es... La ruleta de la suerte y sí, tú presentabas la, la ruleta de la pero fortuna. ¿Quién tiene la suerte de la ¿quién fortuna? Tiene la suerte de la fortuna. Ellos tres la ellos tienen la fortuna hoy. Y nosotros la suerte estar aquí. Hoy ¡ole contigo, ahí, además, gracias! Hoy contigo. ¡Ay, qué chico! ¡Qué muy chico! Es que me va a gustar mucho presentar, porque va a estar todo el programa aquí. Con... sí, sí, muy chico. Sí. Es muy chico. Sí, sí, sí. Todo el programa conmigo. Entonces sí, tú, hoy es tu casa. A mí me gusta porque hoy voy a tocar un poquito así, me voy a tocar un poquito la sí naricilla. No, yo tiki, sé tiki, que tiki, tú querías tocar la guitarra. Yo quería tocar la guitarra. Hemos ensayado sí, un poquito sé, porque hay un tema que dentro de poquito vamos a ofrecer a todos los espectadores. Vale. Un tema que yo nos, quiero que nos sea nos gustar, más de un tema. ¿Más de un tema quieres? Quiero bueno, representarte. Poco a poco. Poco a poco. ¿No? Bueno, entonces, mira, tú que tienes mejor letra, ve leyendo. Que ahora yo voy leyendo lo que sí, tienen sí, que sí resolver y luego que tú vas lo que se te va ocurriendo. Sí, aquí es lo que se nos ocurra, porque aquí no tenemos...